Vamos a darle, padre. Más difíciles del mundo. La verdad es que al cabo de dos o tres días lo pensé y dije, bueno, si toda mi vida lo que he querido es escalar con mi hijo, ¿cómo no voy a ir? Y le dije que sí. Un mes más tarde estábamos en la cima, en la cima grande, después de hacer noche en la pared porque nos pidió una tormenta, y ahí pues empezó la aventura, ¿no? China nació algunos años atrás, cuando empecé a hacer multi-pitch y a hacer liberar las vías más duras del mundo. Me di cuenta que todas las vías, todos los multi-pitch eran un estilo muy técnico, un estilo muy vertical, y me gustan todos los estilos, pero siempre había soñado un estilo más desplomado, un estilo de techo, un estilo más físico, un estilo en el cual se me da mejor y lo disfruto más, porque para mí personalmente es mucho más divertido, ¿no? Mover el cuerpo, la imaginación, jugar. Estábamos en casa y me enseñó una foto de China, de un arco impresionante, y me dijo que iba a venir a China a ver este arco, a ver si tenía posibilidades de poder escalar todo el techo, ¿no? Thank you.
en 2012, creo que fue, 2013, cuando vi el vídeo y Dani Andrada me enseñó fotos del arco, pensé, wow, allí tengo que ir a abrir una vía. Yo fui con un grupo de equipadores, de Petzl, y bueno, pues fui el primero, por así decirlo, de abrir el techo entero. También Arnaud Petit y Stéphanie Boudet tenían una vía por la derecha, había una vía de Tony por la izquierda. Bueno, esa cueva, cuando fuimos y estaba sin ninguna vía, pues la verdad es que como equipador te impresiona ver esa cueva sin nada, ¿no? The first time I was in Getu for the Petzl rock trip, it was, you know, pretty mind-blowing to see a feature like that. I don't think anybody could ever dream of seeing such a big, crazy arch. For sure, like, I saw a lot of potential there. Like, you could have some amazing, super difficult lines. You know, we always imagined, like, what if you did a whole line out the whole arch? But that just seemed too crazy at the time. It was too long and too steep. And also thinking about how long it would take to bolt it, and you'd have to basically live in China for a year or something. And so never really considered it something that I would be interested in. Yo tengo algo de experiencia equipando y él prácticamente no había equipado nunca. Y yo pensé, joder, Edu, equipar ese techo sin tener experiencia, dije, madre mía. Pero claro, también conozco a Edu y sé que es muy, que es un bestia. La gente me decía que estaba loco, que intentar escalar ese techo libre e intentar equipar una vía así era una locura. Era un proyecto que no se sabía si eso podía salir, podía escalarse o no. Pero había que... era su ilusión y su sueño, ¿no? Enseguida le propuse el proyecto a mi hermano, le dije que tenía un sueño en la cabeza, que quería venir a China a abrir un techo, el techo más grande del mundo, sobre todo él porque es Hirata 3, es monitor. Y sorprendentemente me dijo que cuándo íbamos a comprar los billetes. Arriba la casa, ¿has visto el túnel ese? Menudo techaco, homie, menudo techaco. Entrar por aquí, por estas chorreras, a la derecha del agujero. O sea, meternos por ahí, pero claro, hay que echarle lógica a la línea y es mucho trabajo equipar 400 metros de techo. ¿Ves que hay ahí una pata de jamón? Un tramo que había visto bien desde allí y desde aquí no lo veo. 150, 200 metros, 200 metros de techo. Por allí habría que ver si esas chorreras aguantan. Si aguantan, eso es la hostia. La primera fase fue venir aquí a abrir la línea. Fue, como decía mi hermano, una locura porque no teníamos ni idea si era posible escalar ese techo libre. No sabíamos lo que nos encontraríamos. Veníamos aquí a China con muchas, muchas maletas y una inversión muy heavy de dinero. Dice que hace, ¿qué quieres? ¿Qué? ¿Te has traído todas las cuerdas para aquí? Todo para aquí. Muy bien, esa máquina. Nos queda acabar este largo y yo creo que nos quedarán o dos cortos o dos largos. Por fin, ¿eh? No me lo creo, bichito. Es que equipar esto en 10 días ha sido una auténtica locura. Jornadas de 8 horas diarias. Hay que estar un poco loco, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que si pidiéramos unos parabos más, igual podríamos dar la vuelta por abajo del otro arco y empalmar para otro lado. De cueva en cueva nos plantamos en Hong Kong. En Hong Kong o en Vietnam. Y la haríamos parda. Pues no estaría mal, ¿eh? Vale, tienes cuerda. ¿No? Después de haber pasado momentos muy tensos y complicados y duros,
pues parece ser que estamos a punto de lograrlo. Le he dado todo el apoyo que he podido a Edu, le he quitado todo el trabajo que he podido porque Edu lleva una gran presión y mucho trabajo encima. Mi hermano ha sido un pilar desde su actitud hasta su energía, sus valores, el hecho de subir cada día y asegurarme durante 8 horas diarias. Me ha ayudado psicológicamente. Pienso que sin él todo esto sería imposible. La relación entre Edu y Ale siempre ha sido muy buena. Dos hermanos que siempre se han llevado muy bien. Pues han hecho ya adultos, han hecho hombres y esa amistad ha crecido mucho más. Encima comparten la escalada juntos, comparten muchas cosas. Para un padre, lo más bonito, ¿no? Pues nada, ya hemos acabado la primera fase, el equipamiento. Mi hermana culmina el último largo de la vía, así que mañana ya podemos empezar a escalar. ¡Yeeha! Siempre me he sentido inspirado por la cultura vikinga, así que cuando llegué al arco de Getu, sentí una inspiración que nunca antes había experimentado, un lugar idílico, con una energía muy especial. Dicen que el Valhalla es una especie de templo o catedral donde descansan los mejores guerreros, los más valientes y osados, los que incluso eran capaces de morir con honor en la batalla. ¿Qué mejor nombre para este multipit futurista que, en mi opinión, solo lo podrán escalar los auténticos guerreros de la roca? Cuando regresé de equipar Valhalla, sabía que tenía entre manos un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy difícil, porque mi pensamiento o mi motivación era escalar Valhalla en el día. Entonces sabía que necesitaba prepararme físicamente y psicológicamente para este reto. Tenía muchas ganas de conocer Flatanger porque es una cueva increíble de granito, es única en su especie. Realmente es muy difícil encontrar algo con esas características. Así que decidí cruzar toda Europa en furgoneta para llegar a esa cueva. Llegar allí, pues me enamoré de una línea que cruzaba toda la cueva de izquierdas a derechas, atravesaba todos los techos, una línea de 60 metros. Y su nombre se llamaba Valhalla, ¿no? Entonces cuando la vi, realmente supe que tenía que escalar esa línea. La dificultad de esa vía es 9A, 9A más. Solo la había escalado Adam Mondra hasta ese momento. Y al mes y medio conseguí hacerme con Valhalla. Al final fue como una experiencia y un entrenamiento para mi real objetivo, que es derribar Valhalla en China. Familia Marín y nos dirigimos a intentar escalar el techo más grande del mundo, en China. Y por ello cuento con los mejores compañeros del mundo. Aquí los tenéis. ¡Vamos Marín al infierno! Cuando llegué a China con Edu, que lleguemos el primer día y vi el arco, bueno, la verdad que vi que aquello era una locura, ¿no? Veníamos para un mes y vi rápidamente que aquello en un mes. Llevo 50 años en la montaña y vi que aquello era muy grande. ¡Vale, cuerda! Nuestra primera intención era fijar todo el techo con cuerdas, limpiar la vía, prepararla y empezarla a probar. De aquí, clac, y aguantas, la puerta. ¡Buah! ¡Su puta madre! Flipas, todo lo que viene ahora,
las primeras semanas fueron las semanas más divertidas que he tenido en China, los tres juntos, porque no parábamos de reírnos. Fueron semanas muy divertidas, hasta que sucedió el accidente de mi padre. Hemos tenido muy mala suerte, se acaba de caer. Mi padre, creo que no se ha roto nada. ¿Estás bien, padre? Te duele, ¿no? Ya es lo que nos faltaba. Bajábamos ya prácticamente de escala, de asegurar y todo esto, y es claro, bueno, tropecé y ya el cuerpo se me fue para adelante. Y en esta segunda fase venía a modo apoyo, a modo asegurar e intercalar un poco, quizás un poco de trabajo con mi hermano, para que mi hermano también pudiera tener más días de descanso y escalar y disfrutar un poco de este lugar. Pero no ha podido ser porque se resbaló, se dio un golpe en el hombro y realmente no puede mover el brazo, ¿no? Entonces no puede yo marear, no puede venir a asegurarme. El suyo sería rebotar a la izquierda. Vale, tete. Alex me relevó y es el que está subiendo con Edu. Y ahora esperamos que dentro de 12 días se marcha para Barcelona y pueda yo ahora relevarlo, porque nos quedamos solos y aquí no hay nadie. Un viaje de toda esta índole cuesta mucho tiempo, dinero, ilusiones, y la verdad es que es una pena que por mi parte falle, ¿no? El problema de la lesión de mi padre se juntó que empezamos a tener problemas con los permisos aquí. Hay una empresa constructora que está construyendo y está pues en obras y eso hace que tengamos problemas de acceso al arco. Fueron momentos terribles porque no podía seguir con el proyecto. Entonces, pues bueno, empecé a hablar con gente alrededor de China y me presentaron a un hombre, mi amigo Ava, quien me ha apoyado todo este tiempo aquí. Me presentó a Wei Taolao, un hombre que vive en Ziyun, y él pues me ayudó a hablar con el gobierno y a conseguir un permiso especial para poder seguir con el proyecto. Nos quedamos mi padre y yo solos. Mi padre tenía fuertes dolores en su hombro. Habían dos opciones: o volver a casa y abandonar el proyecto, o intentar solucionarlo con una idea que me dio mi hermano: conseguir una máquina que se llama AgSafe, que es una máquina que te puede ayudar a subir por las cuerdas, ya que al final mi padre, para asegurarme, necesita yo marear 150 metros cada día para llegar arriba, ¿no?, y empezar la jornada. Y bueno, me puse en contacto con una compañía que está en Beijing y sorprendentemente les presenté el proyecto y me cedieron la máquina. Y eso nos ayudó pues a seguir con el proyecto y a que mi padre se pudiera recuperar. Ayer estuvimos probando el largo más difícil de la vía. Realmente me ha sorprendido de la calidad del largo, pero también me ha sorprendido de la dificultad del largo. Al final, cada movimiento es un bulder, hay muy pocos reposos en la vía, así que me ha parecido muy exigente, a pesar de que es mi estilo. Posiblemente sea una de las vías de las más duras del mundo. Yo creo que hay muy poca gente que esté capacitada de fuerza para hacerla. Para encadenar esta vía necesito estar aquí un mes y medio centrado probándola cada día.
Me ha cambiado la estrategia porque al final yo subía al techo, subía la vía con la intención de probar varios largos a la vez en el día y ahora me he dado cuenta de que tengo que tocar con los pies en el suelo y tengo que ir liberando uno a uno. Entonces cada vez que subo arriba voy a centrarme en un largo, voy a intentar liberarlo y hasta que no lo libere pues no pasar de ahí. Ahora mismo veo imposible escalar en el día, pero sé que puedo escalar en el día. Es un objetivo ambicioso, pero pienso que no es imposible. Poco a poco lo va a ir liberando. Yo creo que, sinceramente, creo que lo puede conseguir. Vamos, tiene toda mi confianza. Una vez estás aquí y estás arriba y ves la inmensidad de ese techo, que pienso, madre mía, ojalá yo tuviera 20 años o 30 menos para poder estar ahí haciendo eso, ¿no? Porque es una maravilla de escalada. Al final piensa que el venir aquí y estar tanto tiempo volcado en este proyecto, durante meses trabajando día durante 8 horas, gastarme todos tus ahorros, incluso endeudarte para venir aquí, y no saber si es posible hacerla o liberarla o si van a cerrar mañana el parque o... Al final todo son incógnitas y tienes que aprender a vivir con ellas y aprender a ser positivo y aprender a disfrutar el momento, aunque realmente hay momentos difíciles. I can only imagine, you know, how difficult that was to be living in China, you know, totally different environment, different culture. Being in Getu, it's like a really remote place. A lot of the time it's raining and just super humid, and so I could imagine it being a really challenging place to, you know, to have to wait out all these, you know, ups and downs. And so, pienso que una de las cosas más difíciles de este proyecto ha sido estar siempre en la misma rutina, ¿no? Estás en una habitación muy simple, cada día pues es lo mismo, ¿no? Desayunas, comes lo mismo, la misma rutina de siempre, levantarte a las 6 de la mañana, subir las mismas escaleras. Subíamos y mareábamos pues los 150 metros, llegábamos arriba después de 2 horas de caminata y estaba húmeda las tiradas y había que volver a bajar. Y la verdad que un día y 3 días seguidos así, bajando, no pudiera escalar. Bueno, ha sido bastante duro en ese sentido. Tu ropa encima de mi ropa. Pero si os dices, cabrón, es un desastre, ¿qué dices? Tío, así no podemos vivir, tío. De buena mañana ya la tengo, mira, mira qué desastre. Pero arréglalo, si lleva 2 días aquí descansando. Bueno, hemos tenido nuestros roces, pero la verdad que... puedes sentir que tenemos una muy buena relación porque al final es una convivencia difícil, ¿no? Tanto tiempo y bueno, la verdad que muy feliz de poder compartir con mi padre una experiencia como esta, ¿no? Porque al final es algo que va a quedar para nosotros y siempre lo vamos a recordar. Bueno, yo con Edu no tengo nunca ningún problema porque tengo también muchos años, mucha experiencia, sé cómo llevarlo. Sé cuándo tengo que estar tranquilo y dejarlo que él también esté tranquilo. Sé cuándo le tengo que apretar. El invierno fue muy duro, muy duro. Era muy duro ver a Edu escalar con esas condiciones. Tenía que ir parando, calentándose las manos. Porque, bueno, yo estaba en las reuniones con 5 pantalones. Nunca he escalado, me he puesto 5 pantalones. Había veces que le decía, Edu, ya no aguanto más. Un par de veces, nada más, un par de veces. Otra vez más la visa se nos acababa, así que teníamos que salir del país y decidimos ir a Camboya. Al llegar aquí, pues bueno, ha sido una sorpresa encontrarme 35 grados, lo primero. Nos hemos tenido con los primeros días que habituar un poquito porque ha sido muy brusco, ¿no? Realmente estoy muy feliz de haber venido a Camboya, de haber tenido como un break, unas pequeñas vacaciones, desconectar un poco de Valhalla, del proyecto, porque han sido 3 meses súper intensos. Sobre todo, pues también psicológicamente ha ido bien salir. ¿Redes? En Camboya estuve entrenando con la selección de Camboya, gente súper motivada, gente
súper guay, súper positiva y bueno, pues para mí fue un placer pasar una semana con ellos. Hicimos varios entrenamientos juntos donde les enseñé un poquito cómo tenían que entrenar para las competiciones y bueno, al final compartir con la comunidad de Camboya, ¿no? Fue un verdadero placer. Después de estar aquí una semana, mañana volvemos a China porque al siguiente día ya quiero volver al proyecto y aprovechar que realmente han subido las temperaturas, han subido 12 grados, así que no hay tiempo que perder. Empecé a sentirme listo para encadenar Valhalla en el momento en el cual sentía muy cerca el quinto largo, Innscrack, porque durante el proceso de liberar los largos yo los iba juntando, iba escalando varios largos durante el día, no solo para liberar los largos, sino para coger la resistencia necesaria para hacer todo Valhalla en un día. Entonces cuando empecé a probar el quinto largo, que lo dejé para el último porque era más difícil, ya tenía una base de resistencia muy grande de ir uniendo todos los largos. Y sabía que cuando lograra encadenar el quinto largo, pues bueno, iba a ser un proceso de habituarme a escalar tantas horas seguidas, pero que lo iba a lograr. Era muy frustrante seguir todo lo duro que es Valhalla, todos los largos, tantas horas ahí colgado y luchando la vía sabiendo que no había cadena nueve a más. Bajaba siempre con ese pero, ¿no? Que sabías que aún no habías encadenado 9A, pero que estaba a punto. ¡Vamos! ¡Venga, que tú puedes! ¡Vamos, aprieta ahí! ¡Bien! ¡Venga, recupera un poco! Al primer intento encadenó todos los largos de abajo y encadenó el 9A más entrando a la R y fue una alegría, es como una victoria, ¿no? Sabíamos que ahí, a partir de ahí, se empezaba a abrir ya esa puerta que nos faltaba y que ya teníamos Valhalla más cerca todavía. Sí, seco. Se nota un poco que hay unas partes húmedas. Está. Pero está secando. Tenía mucha presión porque el 7 de abril se me acaba la visa y teníamos que abandonar el país, entonces eso complicaba mucho más todo el tema, porque a mitad de abril llueve mucho en Getu. Entonces no teníamos más posibilidades y ahí se acababa el proyecto. En
entonces pues eso lo complicaba todo un poco más. Ya no teníamos tiempo para perderlo y que teníamos que hacerlo o volver. Caí en el largo 12, exhausto, y necesitaba una semana para recuperarme. Al final piensa que es un Ironman, es como 12 o 15 horas de esfuerzo sobrehumano en el cual todo el cuerpo está en tensión, desde las piernas, los brazos, la espalda, el cuello. Volver a España sin hacer Valhalla era muy duro, pero bueno, la realidad de la montaña tiene también eso, ¿no? ¿Padre? Venga, que hoy es el día. ¿Estás listo? Sí. Venga, que te voy a preparar un cafelito. Te espero en la habitación. Realmente espero hacer Valhalla hoy porque... te quiero mucho, padre, pero después de 6 meses... durmiendo, desayunando, cenando... 24 horas. 24 horas juntos, me tienes hasta el moño, ¿eh? No, sí. Good morning. Already. Yo sé que me quieres mucho, pero cuando llegues a Barcelona ya no te veo el pelo. Pero bueno, ya estamos en la recta final y dentro de poquito lo conseguiremos, ¿vale? Estamos en la recta final. Ya hace 5 meses que me lo hice. Sabía que si en este viaje pues no podía liberar Valhalla, pues que necesitaría volver. Lamentablemente, pues bueno, eso implica ir a Barcelona, volver a entrenar, volver a preparar otra vez el proyecto, volver a preparar visas, billetes, intentar motivar a mi padre para que venga otra vez conmigo y volver a empezar otra vez el proceso de intentar liberar Valhalla, ¿no? Realmente fueron momentos de mucha presión, de mucha incertidumbre. Los largos arriba del todo le rompió una presa, pero bueno, eso es la ley de la escalada, que te rompe una presa a lo mejor cuando tienes casi todo hecho, y claro, psicológicamente yo creo que te derrumba. I fall because one rim it's broken and right now it's more high. I can't believe, man. After the
climb all the day, man. Thank you for the support. Lo primero que aprendes en la montaña es la humildad, porque te das cuenta que te crees siempre un super dios y en la montaña no eres nadie, ¿no? Porque eres insignificante. Cuando viene una tormenta o algo de la naturaleza, no puedes luchar contra nada de eso. Y el fracaso es lo primero que aprendes. Tienes una victoria, pero tienes mil fracasos. Aparentemente hoy tenemos sol todo el día, pero sin embargo mañana vuelve a llover. Las lluvias estaban llegando y cuando llueve aquí es imposible, la sesión de lluvia es imposible. En abril, a mitad de abril ya empieza a llover y sí o sí te tienes que marchar. Hoy tenemos una oportunidad. Let's go to try. Vamos a darle, padre. Ante todo, soy escalador y deportista. Toda mi vida, mi carácter ha sido de luchar, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento porque Edu como Alex han salido en ese sentido a mí, ¿no? Cuando se proponen algo, lo luchan a muerte hasta el final, ¿no? Y creo que les dije, ¿no? No volvíamos a casa hasta que no hiciéramos bajada, ¿no? We'll be right back.
La sensación que tienes cuando estás escalando en ese techo es realmente muy psicológica. Cuando estás en ese techo, estás como en el fin del mundo, o sea, es enorme, te sientes súper pequeñito, súper expuesta a la escalada, súper, súper psicológica. Y bueno, es un proceso el sentirse cómodo y el sentirse escalando sin miedo y escalando al 100%, ¿no? Pienso que es una de las cosas que más me gusta de este proyecto, que la escalada te hace sentir vivo cuando estás ahí. Y sobre todo estar en ese cielo de roca inmenso en el cual te sientes diminuto. Llegué al último largo, donde siempre había fallado, al largo 12, donde siempre había llegado con rampas en las manos, muy exhausto, de mal humor, porque llegas tan cansado que es que estás de mal humor. Y ese día llegué sonriendo, llegué súper positivo, las manos no se me cerraban, y le dije, padre, hoy vamos a lograr hacer bajada. ¡Lo hemos conseguido, novatico! ¡We did it! Y al final, bueno, con la ayuda de mi padre, lo hemos conseguido después de 6 meses, porque al final ha sido una lucha. ¡Olé! Hemos entrado en Valhalla. Costará creérselo, ¿no? Lo echaremos de menos, ¿verdad? Hombre, tanto como yo. Pues es hora de volver a casa, ¿no? Sí, porque me voy a encontrar un divorcio. Igual ya no está en casa. Es posible. Bueno. María, Alex, os lo dedicamos a vosotros. Soy lo más grande. Sí, señor, equipo fuerte. Volvemos a casa. You know, looking back on it now, I mean, like seeing how, you can even see like how it's transformed him into a total just beast of a, you know, machine for climbing. And so, yeah, I'm super proud to see that he achieved it and made it happen. And yeah, so I'm happy for him to make this film. Oh,
Hoy es el día en que me voy de Getu, me voy a Guillán con las maletas hechas, con Valhalla liberado, con todo el material en las maletas y con el billete de avión de vuelta a casa, por fin. Ni hao. Ni hao. Todo ha venido a final de cara, los planetas se han alineado y a nuestro favor. Y la verdad que una felicidad muy grande de poder haber compartido con mis hijos este proyecto. Y mientras que el cuerpo me aguante y Edu me lo pida, pues ahí estaré con él. Es difícil decir con palabras todo lo que le quiero decir a mi padre, ¿no? Porque al final lo que hemos vivido aquí y lo que me ha ayudado y lo que me ha apoyado en este proyecto es algo que realmente solo lo sé yo, ¿verdad? Es una persona súper luchadora, una persona súper positiva, una persona que la ves pequeña, pero es una persona muy grande por dentro, es una persona que perseverante, es una persona que realmente tiene unos valores muy grandes como persona y que estoy tan orgulloso de ser su hijo y que mil gracias por haberme ayudado a cumplir este sueño tan grande. Si te tengo que dar puntos negativos y puntos positivos de compartir este proyecto con mi familia, empezaré por los positivos y luego pensaré en los negativos, porque realmente lo encuentro hasta la hora y no ha habido ningún punto negativo. Tengo dos pedazos de hombre con unos valores increíbles y yo creo que no se puede ser más orgulloso. La verdad es que me gustaría que este proyecto, Alex ya ha participado, tiene unos trabajos que no le han dejado poder estar mal, ha estado 2 meses y pico con nosotros y la verdad es que me gustaría que en el próximo proyecto fuéramos los tres de principio a fin, ¿no? El próximo proyecto va a ser complicado superar este, pero si te soy sincero, en unas horas vamos a mirar otra pared que está a 2 horas de aquí, que dicen que es mucho más impresionante que esta. Mis próximos proyectos, si te digo la verdad, va a ser comerme una tortilla de patatas y un bocadillo de jamón serrano con antumácar, amparnil. Al final, toda esa gente que me he encontrado durante estos 6 meses, durante este largo camino, muchas gracias. La verdad que en China nos hemos sentido muy acogidos, la gente es súper amable, súper buena gente y estoy muy sorprendido con la comunidad aquí en China, porque realmente nos han ayudado muchísimo. Así que muchas gracias a todos. Xixie. Que se ha venido arriba y se ha pedido para desayunar una langosta. El novatico no ha dejado ni los huesos. Fijaos. Está bueno el novatico. Perfecto. Estamos yendo a visitar, dice la leyenda, el arco más grande del mundo. Entonces, antes de irme de China, necesito verlo con mis propios ojos y ver si realmente es tan impresionante como dicen. Espero que no sea tan imponente
se le quite de la cabeza. Mañana es el último día. Mañana es el último día y si bajo pronto me gustaría ir a darle al 8 a escalar. ¿Estás pensando en escalar? Claro.